Bienvenidos a todos a un nuevo Wake Up TV. Hoy estamos desde la Plaza Cielo y Tierra, ubicado en el Parque de las Tejas. Este es un lugar, es un centro de interpretación científica donde todos pueden venir a observar, descubrir, explorar los fenómenos naturales y también conocer más sobre la ciencia, la geografía de todo nuestro país y de nuestro planeta. En primer lugar, vamos a hablar con Daniel Barraco. Él es el director de este lugar, que es una iniciativa que tuvo el gobierno de la provincia de Córdoba junto con la Universidad Nacional de Córdoba, y vamos a ver qué nos contaba de cómo surgió este gran proyecto que vale la pena conocer. Estamos acompañados de Daniel Barraco, director de Plaza Cielo Tierra, que está a nuestras espaldas. Y te queremos preguntar, Daniel, en primer lugar, bueno, muchísimas gracias por acercarte a nuestras cámaras y bienvenido a nuestro programa. Te agradezco. Te queríamos preguntar, en primer lugar, ¿cómo surgió la iniciativa para crear este proyecto que se concretó? Mira, esto nació originariamente, fue un proyecto que nació cuando yo era decano de la facultad, de la FASMAF, Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física. Teníamos la posibilidad de conseguir que nos donaran un planetario de parte de la ciudad de Nantes, en Francia. Conseguimos la donación del instrumento. A posteriori, en el año 2008-2009, ya teniendo el instrumento acá, empezamos a buscar el dinero. Cuando finalmente apareció el dinero, salió en la Voz del Interior, lo leyó el gobernador, y entonces él se interesó en que viniera a ponerlo acá, donde estaba antes la plaza, la Casa de las Tejas, ¿cierto? Que hace gobierno. Nos llamó, nos dijo si teníamos inconveniente, dijimos que no, y entonces de paso empezamos a conversar ya de una cosa más amplia que un mero planetario, de armar un parque de ciencias. Y bueno, así fue como el gobernador, que es el mismo que está actualmente, el contador Esquiavete, fue quien ayudó a armar esto. Bueno, lo importante que es contar, por supuesto, con ese apoyo, y está ubicado en un lugar claramente estratégico, en el mismo plano de la ciudad universitaria, ¿no es cierto? Un ámbito educativo, que es la finalidad también de este proyecto. Sí, está en un lugar estratégico porque es justamente la frontera entre el Parque Sarmiento y la ciudad universitaria. Estamos en el medio, entonces, de un ámbito verde de la ciudad de Córdoba, ¿no? Bien, y no es el primer proyecto que se hace entre provincia y la Universidad Nacional, ¿no es cierto? No, no es la primera vez que hicimos cosas, también en la época que se insertaron las empresas de informática que vinieron a Córdoba en los años, al comienzo de los 2000. Hemos tenido una buena relación de interacción provincia-universidad. Eso da mucha sinergia. Mi experiencia en esa siempre ha sido muy, muy buena. Cada vez que la universidad ha hecho cosas junto a la provincia, cae muy bien a la gente, cae muy bien, incluso a nivel internacional, cae muy bien, se ve como una cosa buena. Daniel, te queremos preguntar cuál es la satisfacción que te genera a vos personalmente este gran proyecto. La satisfacción no solo a mí, sino a todas las personas que hemos participado en él. La satisfacción es lograr tener un lugar como habíamos imaginado, a donde lográsemos conseguir que la gente quede fascinada por la ciencia, por el conocimiento de nuestro universo, y de forma tal de atraerla a buscar más conocimiento, a disfrutar más el conocimiento. Esto genera vocaciones en el caso de la gente joven y genera también en la gente grande intereses que hace que busquen, aprendan, se nutran. Y en una sociedad donde cada vez la gente necesita más la tecnología y usa más la tecnología, realmente que a su vez se involucren con el conocimiento científico, es una cosa interesante para mí. Por eso me siento muy satisfecho con esto. Y creo que se está bien logrado y demostrado, porque es una forma muy didáctica y moderna de acercar sobre todo a los más jóvenes a la ciencia de una manera más dinámica y menos tradicional o aburrida, se podría decir, que agarrar un libro, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Está bueno la interacción, sobre todo la educación actual. Sí, sí, sí. Acá el mayor flujo de gente, la gente joven, sobre todo las escuelas, estamos permanentemente recibiendo a escuelas. Acá tenemos un flujo permanente de 400 personas diarias, y esencialmente el sistema educativo. Estamos viendo en este parque que hay especies como de juegos de plaza para niños, pero no son exactamente eso. ¿Qué son desde el punto de vista de la física, no es cierto? Yo te diría, sí, son juegos, pero son juegos demostrativos. Bien. Son juegos para que los chicos experimenten. Por ejemplo, ahí tenés poleas. Entonces, queremos mostrar realmente que con más poleas realmente uno puede conseguir hacer que levantar cosas muy pesadas con muy poca fuerza, ¿cierto? Entonces se lo hacemos sentir, no solo ya es el pizarrón, querés claro, que lo sienta, claro, que realmente se dé cuenta que ese invento de la polea, lo importante que es. O tenés un tornillo de Arquímedes que te permite, fue el primer instrumento claro para cual se sacaba agua, eso lo inventó justamente Arquímedes. Bueno, y así hay un montón de cosas que es justamente para que la gente vea y juegue,
pero toque la física y toque la tecnología, incluso en el caso de cosas muy sencillas que se conocen hace 2000 años. Claro, lo toque literalmente y literalmente. Lo aprenda con los sentidos. Así es. ¿Y cuántos juegos de esos tenemos en esta plaza? ¿Cuántos? No sé, pero son muchos. Hay varias estaciones y cada una representa un aprendizaje, una experiencia distinta. Así es, ¿cierto? Así es. Y tenemos el Astroparque, donde hay instrumentos de lo que se usaban antes en esencialmente astronomía, tenés relojes de sol, tenés el cuadrante que utilizaba Tycho Brahe, con el cual se medían las posiciones perfectas de los astros, gracias a los cuales Kepler después pudo hacer sus leyes. Bueno, y así tenemos un geoparque donde hay huellas de dinosaurios y animales que no eran dinosaurios, pero que también están desaparecidos. Y bueno, y así hay distintas cosas un poco. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por todo. No te quiero robar más tiempo. Te digo que yo ya mismo me voy a jugar e interactuar con todos estos juegos que ya me dieron ganas de ir. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por acercarte a nuestras cámaras y contarnos de qué se trata todo un poco esto que vos sabés y sos una palabra autorizada en este lugar. Te agradezco mucho, Gastón, que hayan venido. Esto es para toda la gente. Espero que venga la gente del interior también. Es para ellos. Tenemos vacaciones de julio. Esperemos verlos por aquí. Que también nos estuvieron contando que se vienen varias actividades para así el julio, así que hay que estar atento. Así muchísimas es. Gracias. Gracias a vos. Y nosotros seguimos de recorrido en este lugar, Plaza Cielo Tierra, y por supuesto con mucho más contenido en Wake Up TV. Y ahí teníamos la palabra de Daniel Barraco, el director de este lugar, que nos contaba cómo surgió la iniciativa. Y ahora no pierdo más tiempo, ya tengo mucha ansiedad. Y entramos ya mismo porque nos está esperando el primer guía, Federico, que nos cuenta el primer nivel aire-cielo de Plaza Cielo y Tierra. Y ahora iniciamos el recorrido de la parte interior de este lugar, Plaza Cielo Tierra, y estamos acompañados de Federico. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué haces, Gastón? ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por recibirnos, bienvenido a nuestras cámaras. Estamos en el primer nivel, en el nivel cielo, o mejor dicho, en el nivel aire, ¿no es cierto? En el nivel aire, sí. ¿Con qué nos podemos encontrar acá, en este espacio? Bueno, aquí en el nivel aire vamos a tener algunas cosas interesantes. Hay un péndulo, tenemos también una máquina de volar, o la máquina voladora de Da Vinci. También tenemos una representación, una maqueta de lo que fue el primer satélite que se puso en órbita, el Sputnik. Y hay algunos péndulos también que van a generar algún que otro fenómeno interesante para ver. Hay todos como elementos justamente espaciales. Y de hecho, con lo primero que nos topamos cuando entramos a este lugar es con una gran luna espectacular, una réplica de la luna que funciona interiormente. Ahí sí es un planetario, ¿no es cierto? Sí, ahí dentro de la luna, ahí está el planetario. Es un planetario donado por el municipio de Nantes. Ajá. Y a partir del cual ha comenzado toda esta gran obra. ¿Con qué nos encontramos cuando ingresamos al interior del planetario? Bueno, en el interior del planetario hay un proyector que es analógico, mecánico. Lo que vamos a ver es una representación del cielo desde Córdoba, del cielo desde otros lugares de la Tierra. Y además, bueno, muchas otras cosas que uno no quisiera spoilear un poco. Bien, que vengan y lo descubran y se sorprendan. Exactamente. Pero sin duda debe ser el planetario uno de los puntos más atractivos y que más llegada tiene la gente, ¿no es cierto? Sí, lo más atrayente de los chicos. Les gusta mucho, sobre todo, entender qué es lo que están viendo. Porque vemos estrellas, pero no saben de dónde vienen esas estrellas. Y como nos mencionaste al principio, estamos viendo la máquina voladora de Da Vinci, ¿no es cierto? Sí, la máquina voladora de Da Vinci. Acá ¿qué se trata? Lo que nos permite es explicar un poco este principio de sustentación por el cual vuelan las aves, por el cual también vemos que vuela un avión, algo tan gigantesco como el avión que pueda llegar a volar. Más o menos aquí podemos entonces empezar a explicar otros fenómenos que vamos a ver en el aire. Buenísimo, y más abajo también vemos
planetas y hasta una cola de ballena que se asoma. Sí, claramente, como nosotros estamos aquí a lo que sería el nivel de piso, nivel de suelo, hay una ballena representando que estamos justamente algo por debajo. Cuando descendamos vamos a ver esa ballena. Y también están los planetas, claro, porque los planetas, si bien están en el universo, van a estar en lo que es la parte de aire de nuestra plaza Cielo-Tierra. Bien, que de hecho, desde el piso donde estamos nosotros se pueden ir viendo todos los otros niveles que ya nos están invitando a seguirlos recorriendo. Así que, bueno, damos por ahora por finalizado esta primera etapa de cielo y aire para seguir con el recorrido de este lugar. Muchas gracias, Fede, y nosotros seguimos con más Wake Up TV. Ya terminamos con el recorrido acá en el nivel cielo, pero enseguida continuamos con más en Wake Up TV. En Mercería y Lanería Chita tenemos todos los colores espectaculares, hilos, lanas, botones, accesorios, todo para diseñar o reciclar tus prendas. Te asesoramos con las tendencias más vanguardistas, exóticas y en la moda del día a día para tus tejidos. Chita, Mercería y Lanería, el lugar donde empieza tu imaginación. ¿Tenés una sociedad de hecho? La AFIP tiene un beneficio para vos. Accede a tu saldo de libre disponibilidad de IVA con nosotros. Es un trámite que no todos conocen y nosotros podemos realizar. Comunicate con nosotros y pedí una entrevista. 03571-420-691 www.elbiogubler.com.ar. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar, taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos con la recorrida interna de Plaza Cielo Tierra y ahora llegamos al nivel de la tierra, más precisamente a la corteza. Estamos acompañados de Camilo, otro de los guías que nos está acompañando. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acercarte a estas cámaras. Bueno, te queríamos preguntar con qué nos encontramos ahora en este nivel. Estamos en el nivel corteza, que es la capa más superficial de la tierra, y lo que se intenta acá es dar algunas dimensiones de su tamaño principalmente. Cuesta imaginárselo para las personas, por ahí se imaginan que tiene gran profundidad y no, en realidad no. Si nos imaginamos, por ejemplo, un durazno sería la cáscara solamente. Ajá. Es extremadamente delgada y también lo que se pretende es mostrar cierto dinamismo que tiene la tierra, que lo podemos ver a través de la corteza, de que la tierra ha cambiado, tiene una dinámica muy activa, es geológicamente activa, por lo que los paisajes cambian, los climas van cambiando, no son los mismos de nuestros antecesores, de mucho antes que existiera el hombre, de la época de los dinosaurios. Bien. Entonces, particularmente los chicos o los niños que vienen de los colegios, que tienen como un preconcepto de que la Tierra ha sido siempre así. No, lo que se trata de demostrarles es, a través de los componentes que podemos sacar de la corteza, como la roca, los minerales, es demostrarles que ha habido un cambio, ha habido un cambio bastante gradual, pero cambios totalmente distintos. Si lo ponemos a ver, la corteza ha migrado, antes ha estado en otras latitudes, ha tenido
glaciares, ha tenido lagos, ha estado inundado por agua, ha tenido desiertos. Y todo eso se ve a través de las rocas que encontramos en la corteza. Bien. A su vez también se habla de la formación de la Tierra, que ha tenido, la Tierra ha tenido un nacimiento, ha tenido un año cero, de la homogeneidad que la caracterizaba antes y la heterogeneidad que hay ahora. Se encuentra una corteza muy bien definida, cosa que en su momento de formación no existía. La función un poco de ustedes también es, de alguna manera, romper con eso, con esa estructura de conocimiento no tan acertada y mostrar claro, verdaderos procesos. Mostrar una visión más, digamos, la más apoyada por los científicos. Claro. No es ni la única ni la más verdadera, sino una más, que es la que nos puede aportar de la ciencia. Y también muestran cómo está compuesta la composición de la corteza claro. de la Tierra y vemos minerales, estuvimos viendo por ahí minerales uh-huh. reales que se pueden ver acá. Son, claro, uno de los componentes de la corteza son las rocas, que están compuestas por minerales, que a su vez están compuestos por elementos de la tabla periódica. Entonces, bien. Nos vamos achicando en el espacio, en la escala de tamaños, hasta llegar de lo más chico hasta lo más grande. Podemos hablar de hasta de escala planetaria, hasta de una molécula de oro. Genial. Y también se abarca el estudio de la roca todo el espacio temporal. Podemos hablar desde la formación de la Tierra hace 4.600 millones de años hasta el volcán que ocurrió el día anterior, claro. Que también tiene que ver con este modelamiento y esta demostración de la dinámica de la Tierra, todos los hechos que han ocurrido desde su formación hasta ahora. Lo que está buenísimo de este espacio es que los chicos tienen la oportunidad de aprender tanto la historia, geografía, biología y todas esas materias claro. al mismo tiempo, juntas, interactuando. Claro, claro, la idea de mostrar que todo está íntimamente relacionado, por más que se estudian separado, claro. está relacionado, porque cuando hablamos de la Tierra hacemos énfasis también que ciertas características geológicas fueron propicias para la formación de la vida. Y ahí surge el estudio de la biología, el estudio de la vida en los mares principalmente, como se ve en el nivel agua, y luego ya la invasión de la vida en la Tierra. Y Camilo, ¿cómo es la experiencia de explicarle a los chicos? A vos por ahí te deben prestar capaz más atención que a su maestra que la ven todos los días, se enganchan, ¿cómo es esa experiencia didáctica? Digamos? Sí, acá se enganchan mucho. Cuando se habla de... lo que pasa es que cuesta mucho por ahí hablar de la escala temporal. Ajá. Cuando se habla de 1 millón de años, es que algo es geológicamente muy joven, una montaña, un volcán que tiene 1 millón de años, se dice que es bastante joven, sin embargo, hace 1 millón de años, no existía ni el hombre, entonces es una idea difícil de asimilar. Claro. 1 millón de años ya es mucho, imagínense cuando hablamos de 4.600 millones de años. Entonces, bueno, se les trata de hablar con otro lenguaje más adecuado, no tan técnico, y también hacerlos participar a ellos, preguntarles qué saben. Genial. Y a partir de ahí dar un pie para continuar. A partir del conocimiento sí. que ya tienen construido, claro. que, ¿cómo se claro, siguen sí. con eso? Sí, siempre vienen con algún conocimiento previo claro. que han visto en las películas, en la televisión. Entonces, eso nos da pie a nosotros para continuar explicándoles desde otro punto de vista, un poco más científico, pero siempre con un lenguaje adecuado. Y adaptado sí, adaptado a ellos. Y sí, en esta parte se suelen enganchar los chicos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Y ahora nos vamos para otro nivel porque seguimos con la recorrida de último nivel que nos queda acá en el interior de la Plaza Cielo Tierra. Y seguimos con el recorrido ahora en el interior de acá, de la Plaza Cielo Tierra. Y estamos acompañados de Octavio, otro de los guías. ¿Qué tal, Gastón? Estamos en el nivel agua, ¿no es cierto? Sí, estamos en el nivel agua. ¿Y con qué nos encontramos en este lugar? Y bueno, claramente, como dice su nombre, vamos a hablar un poco de fauna y distintas regiones de nuestro planeta relacionadas al agua. Por ejemplo, acá a nuestra espalda tenemos lo que es un mar primitivo, que se corresponde aproximadamente hace 600 millones de años. Ayuda un poco a retomar la idea de dónde se originó la vida, que se originó en el agua. Bien. Luego de esto, como todo esto que tenemos aquí ya está extinto, pasamos a lo que sería una parte en la que tenemos una fauna actual correspondiente a relieves de la Argentina. Distintas partes de nuestro país que están relacionadas a fuentes de agua, como es la costa marina, como son lagunas de llanura, como por ejemplo Mar Chiquita, bastante conocido acá en Córdoba, sí. o mencionado.
Y también tenemos otras partes más hacia el noroeste, que se corresponden a lagunas altoandinas, que bueno, son lagunas de altura. Y podemos ver también que están todas las paredes de este lugar, que tienen una forma bastante particular, todas ploteadas, llenas de información, mapas, guías y demás, ¿no es cierto? Como para que vos puedas ir Sí, leyendo. Por ejemplo, los mapas más que nada están para marcar la distribución de estos lugares que te mencionaba antes. Genial. Pero además también se marcan lo que son distintas, digamos, grandes fuentes de agua en nuestro país, como por ejemplo el acuífero Guaraní, la catarata del Iguazú, grandes reservas, digamos, de agua dulce, o como es Mar Chiquita, agua salada, en donde, bueno, podemos ver su localización exacta. Pero además de ello, también respondemos a la pregunta, o quizás mencionamos el hecho de por qué nuestro planeta debería llamarse planeta agua y no planeta Tierra. Bien. Y bueno, justamente también lo podemos comprobar por una de las imágenes que tenemos acá en el acá en tiene esta la sección. Respuesta a esa pregunta que nos hacemos mucho desde hace un montón de tiempo. Sí, señor. Y por aquí supuesto, está. Como está todo hecha la estructura del edificio, nosotros podemos ver donde estábamos antes arriba. Claro, justamente aquí tenemos el nivel ya aire. Nivel aire, sí. Y acá estaba el nivel agua. Y Octa, te queremos preguntar cómo viven los chicos, cómo reaccionan cuando se sumergen en este nivel. Bueno, en un primer momento en este nivel se llevan la sorpresa de lo que tenemos aquí, la representación del mar primitivo, donde uno quizá puede tomar como primera imagen la figura de esas dos bestias, que bueno, fueron peces que habitaron el planeta hace 400 millones de años atrás aproximadamente, y su nombre es Placodermos. Pero también atrás nuestro tenemos ese individuo que habitó los mares. ¿Cómo se llama ese individuo? Ese se llama Ammonite. Es de la familia del grupo de los moluscos y pertenece a la agrupación de los cefalópodos. Ajá. Que, bueno, esa agrupación incluye pulpos y calamares. ¿Y está dicho tamaño real? ¿Es así? Había algunos que podían tener esos tamaños y otros que podían ser incluso más grandes. Ajá. Se han encontrado registros del tamaño de una rueda de un tractor, por ejemplo. Te digo que da miedo, por lo menos. Está bueno verlo representado, pero no sé si me hubiese gustado verlo en vivo, digamos, vivos ahí a los peces. A mí sí me hubiese gustado verlo bien. Y ahora es momento de una nueva pausa, pero quédate ahí que enseguida regresamos con más recorrido acá en Wake Up TV. Descansá en Howard Johnson Piedras Moras, relájate en el Spa Aires de las Sierras y disfruta en Barrancas Golf Club. Escapate a Almafuerte, Córdoba. Haz tu reserva en Howard Johnson Piedras Moras. Destino y vos. Juntos van a transitar tu ser. Río Ver. Entre dos. Prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika. Si estás embarazada, profundiza los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual, por lo que usa preservativo siempre. Consulta a tu médico ante cualquier síntoma. ¡Córdoba entre todos! Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Acompañados de Fiorella, una de las guías del lugar. Muchas gracias, Fiore, por acercarte a nuestras cámaras. Estamos en la parte exterior de Plaza Cielo y Tierra en el parque, que está compuesto de cuatro sectores distintos que te queremos preguntar a vos de qué se tratan. Exactamente. Bueno, acá en el patio tenemos cuatro sectores que son, primero, lo que sería el astroparque. Que es donde estamos ahora en este momento. Que donde estamos ahora, que hay algunos instrumentos meteorológicos y astronómicos. Después tenemos por allá una plaza didáctica,
que cuenta con poleas, palancas, un tornillo de Arquímedes. Tenemos también acá juegos topológicos y juegos de ingenio, que esa sería otra de las partes. Y por allá más del otro lado de la plaza, ¿sí? Tenemos el geoparque o parque de huellas, que ahí hay huellas de distintos animales. Y hay distintas estaciones o instrumentos o juegos, sí, llamados coloquialmente, que cada uno enseña una función distinta y muestra un fenómeno distinto, ¿no es cierto? Exactamente. Algunos los podemos visualizar y en otros podemos accionar nosotros. Por ejemplo, en la plaza didáctica. Sunshine is kissing my face. You know what they say, you need to have... ¿Cuáles son los instrumentos que podemos encontrar acá en donde estamos ubicados en el Astro Parque? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, la veleta, ¿sí? Que nos indica los vientos más o menos a la superficie donde estamos nosotros. Bien. A nuestras espaldas tenemos un reloj romano de sol, ¿sí? Porque tiene números romanos. Funciona solo con el sol, ¿sí? Es el que ahora está funcionando. Ahora está funcionando perfectamente. Vinieron un día muy especial. ¿Qué hora marca ese reloj? Son las 12. Las 12. ¿Sí? Son las 12 exactamente, está ahí en ese punto. Quiero aclarar que sé los números romanos, pero no sé bien exactamente cómo se mide, ¿no? Sí, son las 12. Exactamente. Por allá tenemos la Plaza de los Solsticios y los Equinoccios, que eso nos marca las estaciones cuando cambian, ¿sí? Los solsticios son cuando comienza el invierno y el verano, y los equinoccios son cuando comienza la primavera y el otoño, ¿sí? Eso se usa mucho en el campo, por ejemplo, ese instrumento se utiliza en la actualidad, ¿sí? Bien, genial. Y por ahí tenemos un nefoscopio que nos indica el recorrido que hacen los vientos a mayores alturas, ¿sí? Nefoscopio porque se reflejan las nubes. Ah, ok. ¿Sí? Entonces ve el recorrido que hacen las nubes, entonces podemos indicar, por ejemplo, si van desde el norte hacia el sur, desde el este hacia el oeste, tiene los puntos cardinales también. Perfecto. Bueno, es como acá Fiore nos está dando una mini clase científica que ahora termino de hablar con vos y nos vamos a recorrer eso y a comprobarlo en carne propia. Y así terminamos el recorrido de la parte externa de la Plaza Cielo Tierra. Muchísimas gracias, Fiore. A vos. Pero antes te quiero preguntar qué tenemos a nuestras espaldas, que es un Zoom, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Es un salón de usos múltiples que se suele utilizar para distintas capacitaciones. Del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Traen los capacitadores y los docentes y se ve la mejor forma de utilizar este espacio de manera didáctica. Genial. Es como el aula de este lugar, ¿no es cierto? Es como el aula. Buenísimo. Sí, exactamente. ¿Y cómo puede hacer la gente para acercarse, visitar, programar una visita a este lugar que vale la pena conocer? ¿Cuáles son las vías de contacto? Nuestra página web es www.plazacielotierra.org y si no, el Facebook también es Plaza Cielo Tierra. Buenísimo. Ahí van a encontrar los teléfonos, hay un turnero online para instituciones o para público en general. Y bueno, quedan todos y todas invitados. Bueno, ya está hecha la invitación entonces para que se acerquen a este lugar, Plaza Cielo Tierra, Centro de Interpretación Científica, ¿no es cierto? Exactamente. Ubicado acá en el Parque de las Tejas, un lugar espectacular para venir a conocer, disfrutar y aprender. El combo completo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Le quiero agradecer a la gente de Tienda Coco for Men por la ropa. Los pueden buscar en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, como Tienda Coco for Men. Muchas gracias a todos ustedes. Les recordamos que seguimos en contacto todos los días, a todas horas, a través de nuestras redes sociales como @wakeuptv3, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Nos buscan, ponen me gusta, seguir y seguimos en contacto. Y pueden volver a ver este programa y todos los demás en nuestro canal de YouTube como Wake Up TV. Bueno, calculo, Fiore, que vos nos seguís y si no nos seguís en las redes, hacelo ya, por favor. Ahora les voy a poner un me gusta. Espera, después te controlo. Dale. Bueno, y muchísimas gracias. Ustedes hagan lo mismo y nos volvemos a encontrar dentro de 7 días por esta misma pantalla. Hasta la próxima.